Bienvenidos al Bully Podcast, un espacio donde hablaremos sobre la historia de México y el mundo. Pasen con nosotros y diviértanse con los datos y comentarios de la mano de los Bully Magnets. Okay. Hola. Hola a todos. Tengo mi micrófono al revés. Sí, lo tengo al revés. Aquí está. Hola a todos. Hola, Reijard. Hola, Reijard. ¿Cómo estás? Muy bien. Sí. Buenas tardes. Caballeros. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Jueves, días, lunes, madrugadas, gente del público. Bienvenidos al Bully Podcast. Yo soy Reijard y estoy feliz porque hace mucho que no hacíamos un Bully Podcast. ¿Qué número de Bully Podcast es este, Reijard? Te puedo apostar a que no lo sabes. No, no lo sé. No, no lo sabes. Tanto ha pasado en el tiempo que yo ya no sé qué Bully Podcast pues es. Pues no tanto, ¿no? El último no fue el de Antonio. ¿O cuando yo volví? Un Bully Podcast. Pues eso ya lleva. Eso fue el último Bully Podcast. ¿Meses? Dos meses. Dos meses. Ajá. Dos meses. Dos ya, meses. Ya, no, sí, ya llevaba un tiempo. Ya pasó un rato. Sí, ya llevaba un ratito y. Ya llevaba un tiempo. Pues estamos aquí haciendo Bully Podcast porque hay nuevo video en la página. Así es, pasen a verlo. De hecho, deberían ya verlo. Sí, ya, parece. Deberían haberlo visto. Ya, sí, ya pasó la temporada así chida. Si usted está suscrito a iTunes, seguramente le llegó y ya lo vio. Si usted está en nuestro canal de YouTube, seguramente también ya lo vio. ¿Qué si propio no, habrándole de usted a nuestros fans? ¡Corra! ¡Corra! Ahora mismo, dale Cobra. Pausa a esto. Dama, video, caballero. Público conocedor. Difunda y vea. Así es. Sí. También estamos aquí en Bully Podcast completo a las 5. Muchos reclamaron que el de lunes. Sí, sí, no, fue, sí fue lunes. No, no fue lunes. El de lunes fue a las 6. Yo no estaba aquí, de repente era ya de noche y dije, ¿a poco siguen haciendo podcast a esta hora? El horario de verano y también es bien raro. O sea, que incluso ahorita estamos grabando y está así. Empezando a oscurecer. Ah, mira, ahí hay alguien que sabe mejor que nosotros. El último Bully Podcast fue lo de Lina. Ah, sí, sí. Pero se cuenta porque ese fue como más los bullies ratean sobre el mundo. Pero estuvo catalogado, pero fue catalogado como Bully Podcast. ¿No? Bully Podcast. Entonces, sobre ese video no visto. Ajá. Así es. Saludos al Ina. ¡Sabemos que nos están escuchando! ¡Sabemos que sí! Y sabemos que sí. Saludos a todos los de Lina. Así es. Saludos al Lina. Sí. Y pues entonces tenemos nuevo video, que fue un especial. Hablamos un poco la otra vez de decir que fue un especial de Halloween, pero un especial, pues ya estos, ¿no? Se fusionaron. Halloween, Día de Muertos. Día de Muertos. Ya, forever. Son una misma cosa. Sí. Además, lo que platicamos ahorita, sí, si vas a la ciudad a cualquier lugar. Es así, una mezcla. Es una mezcla. Ahorita yo fui a Coyoacán, el primero y el segundo, y hay tu gente que en disfraces, celebrando entre Halloween, Día de Muertos, y ya, es una fusión total. Ajá, así es. Ahí Reijard va a poner juguetitos. Pues yo también tengo, puedo jugar. Para los que no nos están viendo, bueno, los que están escuchando nada más, es que estamos en la versión grabada para la versión de YouTube y Luis y Enrique están poniendo sus juguetitos nuevos en la cámara. No, bueno, y como de la mano de lo que estamos diciendo, y antes de hablar de Edgar Allan Poe y de todo el video, es curioso también, ¿no? Como que últimamente me puse a pensar, como que sí se han fusionado más allá de todo, como el Día de Muertos y Halloween. Como que también el Día de Muertos se ha hecho como trendy mundialmente. Sí. Sí, ha gustado mucho. Sí, pues ya como y ahora todos se pintan de catrinas así, pero ya. En todos lados. O sea, no, ya no es nada más de. Los mexicanos que ven. Incluso ahorita, en cuestión de las notas, así que hacen periódicos mundiales y todo. Día de le hacen mucho énfasis al Día de Muertos y explican cómo funciona y por qué se celebra. Pues ven que les contaba un poco el podcast pasado que los gringos se están quejando. De ahorita. Que ya el Halloween ya no es tan trendy. Ajá, que el Día de Muertos está matando sus tradiciones. Sí, sí, sí. Lo mismo, pero al revés. ¡Ajá! ¡En tu cara, Donald Trump! pero como que Donald Trump tiene cara de calabaza, ¿no? Sí, sí. Está calabaceable. De hecho, yo en Instagram estaba viendo así como quién aprovechó, porque era una gran oportunidad para hacer tu calabaza. Calabaza Donald Trump, sí. Lo verán, sí. Pero sí, como que sí le... ¿A poco yo no sabía eso de que... O sea, oficialmente los gringos ya se están quejando de que el Día de Muertos... Sí, pues, yo vi la nota que los gringos está... Ya sabes, los rednecks del sur. Que no, que hay que festejar Halloween. Que porque esos latinos quitan trabajos. Y ahora tradición. Sí, y ahora mejor también las brujas y no las calacas de azúcar. Y lo que pasa también hay que tomar en cuenta que el Día de Muertos se ha vuelto popular como en la cultura pop. En la cultura pop. Y la cultura pop general en Estados Unidos. Sí. Yo digo que tiene mucho que ver con que es muy padre como... La gente se ve muy padre disfrazado, pintado de Catrina. De calavera. Pero ya lleva bastantes años, desde que se corrió el chisme de que creo que Disney quería comprar el Día de Muertos. También, ¿no? Como las referencias que hacían en el cadáver de la novia. Ajá. Como ciertos el cadáver estilos. De la novia como que elevó un poquito, ¿no? Ciertos estilos ahí muy... También, digo, se empezó a ver en las caricaturas. O sea, por ejemplo, el creador de esta
caricatura de Nickelodeon, El Tigre. Uh-huh. Ah, claro, también. También metió todo a una onda de Día de Muertos. Y él fue el que hizo después la del Libro de la Vida. Ah. La película. Que ya, sí. Que también todo es Día de... Todo lo toma de referente, ¿no? Todo es Día de Muertos. Sí, como un permanente esa. Día de Muertos, ¿no? Es como... Oh. Y luego lo de Pixar, ¿no? Que querían hacer una película. Ajá. Sí, según eso todavía está el... Todavía sí, ¿no? El registro, ¿no? El concepto. Según yo, ya es oficial, nada más que obviamente hay prioridades, pero no hay que hacer Cars 17 antes de una película de Día de Muertos. Y que como que curiosamente, o sea, ha ido como de México al mundo, pero ha regresado a México. Por ejemplo, o sea, también el año pasado, Spectre, la película de James Bond, tomó el Día de Muertos. Como y referente, este año... Lo hicieron el festival aquí en la Ciudad de México del Día de Muertos, el basado en el que hicieron en la película. Sí, del cual ya... Y ahora ya tenemos un desfile. Ya tenemos un desfile al respecto. Pero también como que esto de las Catrinas fue como de México hacia el mundo. Y volvió. Y luego ya que se puso de moda en el mundo... Aquí se ha vuelto como ya todo el mundo se pinta de Catrina y le pone un montón de... Como de esmero a su maquillaje. Sí, lo cual está muy chido, ¿no? Hay unos trajes muy chidos. Lo cual está súper bien. De hecho, incluso como datos curiosos, o sea, el número de visitantes extranjeros que viene a México, o sea, ya... Ahora ya se sabe, e incluso se fomenta mucho, que desde... Que a partir de septiembre y hasta diciembre es como... ¡Gringos, vamos a México! ¡Sí, México bonito! Porque, pues, está el 16 de septiembre. O sea, tienes todas las festividades padres mexicanas. De septiembre hasta diciembre está súper chido estar aquí en México. La comida es muy rica. Hay un montón de cosas. Y que justamente, o sea... Y esto se ha reflejado mucho en cómo incluso la publicidad se ha estado haciendo en el extranjero, dando mucho énfasis a mariachi, septiembre, Día de Muertos, Katrina y la. Sí. Y claramente ha funcionado, incluso, es muy fácil incluso notarlo así por el nivel de turibús que ves aquí en la Ciudad de México, que ya lo ves así, ahorita sí lo ves lleno prácticamente diario. Sí, además el mismo desfile, el propósito era ese, como de que todos los turistas extranjeros que iban a venir y que se iban a decepcionar porque no iban a ver el desfile de calaveras que vieron en la película de Bond. Entonces, o sea, que también estuvo pensado en ese sentido, como para el turismo extranjero. Yo tan así estuvo. El otro día estaba comiendo unos tacos así en un puesto en la calle. Y llegaron una parejita así de gringos así a comer tacos. Apenas uno sabía hablar español y la chica no sabía hablar nada de español. Y entonces otras personas que estaban ahí como que les empezaron a hacer la plática. Y fue así de, ay, ¿a qué vienen a México? Y venimos al Día de Muertos porque qué bonito, pero no sé dónde estoy. James Bond me dijo que viniera. Sí, o sea, como que ya estaban buscando dónde ir. Ya sabes, Coyoacán, ¿no? Lo que viene a buscar el turismo. Pero, ¿qué es eso? O sea, ahorita si tú te vas a las zonas turísticas de la ciudad, ves gringos, pero para... Bueno, extranjeros en general para aventar al cielo. Sí, hay por todos lados. Y es, pues, por lo mismo, ¿no? Ya está súper contagiado la idea del Día de Muertos. Y que incluso se ha vuelto más allá de la tradición, no sé, incluso de algún modo católica, porque como que trasciende, ¿no? Es más bien cultural de lo latino el Día de... ¿Muertos? No, pues, el Día de Muertos. No, es mexicano. Pero es México, ¿no? Sí, es de la cultura mexicana, ¿no? No vas a Ecuador y celebran el Día de Muertos. No, es full México. Ahí es México prehispánico. Además, ya ves que, o sea, la UNESCO lo tiene declarado, ¿no? Como Patrimonio Cultural de la Humanidad. En ese sentido, de que va más allá de algo religioso. O sea, sí es como una fiesta cultural en general. Sí, es como universal, ¿no? En el país. Pero, pues, sí, bien por el Día de Muertos. Y como decimos, como que esta... No hay, no, ¿por qué? No es una pelea estúpida. Sí, como Marvel contra DC. Pueden gustar las dos cosas. Y ser feliz. Y es muy chido las dos cosas, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. A mí me gustan mucho las dos. Sí, y pues lo que les comentaba la vez pasada, incluso también ahí pueden ya... Seguramente ya han visto notas en su Facebook de que ya hay varios panteones, pero en particular un panteón en Estados Unidos que lo volvieron todo con altares y lo volvieron mexicano, o sea, se mexicanizó la celebración de Halloween, pero esto estaba siendo organizado por otras personas estadounidenses que decían que hace 17 años vinieron a México y vieron la tradición y que les encantó. Ajá. Y que se la llevaron a Estados Unidos a este panteón a tratar de, pues, hacerlo, ¿no? Como al estilo oaxaqueño, como, pues, las ofrendas, la comida, las flores, las calaveras. Y que poco a poco, o sea, con el paso de estos 17 años, o sea, de que era una cosa que juntaba, pues, 10, 20, 30 personas que solo iban y venían, ah, qué curiosito esta cosa, a que ya se volvió que todo el panteón ya lo tematizaron de, o sea, pues, como si fuera un panteón mexicano. Con cempasúchil y calaveras y comida y todo, ya se volvió como muy masivo. Y que allá, pues sí, se empezó a celebrar el Día de Muertos, aderezado de Halloween, claro. Pero como que esta idea de, los muertos, es que es bonito recordar a los muertos, es padre
celebrar a los muertos como tal, no es nada más como la cosa de la, las cosas sobrenaturales, los spooky, las brujas, sino juntarlo con y recordamos a los que ya no están aquí. Y es padre, es divertido. Es padre. Es muy chido. Así es. Sí es. Y ahora ya regresó el video. El problema es que el audio va y viene. Sí, nos dicen que el podcast tiene tuberculosis. Sí, de hecho sí, porque no es ahí. Te estoy viendo aquí como dices, desconectas. Sí, como que el ancho de banda ahorita nos está traicionando, pero creo que ya está estabilizado. Sí, creo que ya parece que nos está cortando. Escríbeles por lo menos que le den refresh en la página, porque seguro algunos... Pues está raro porque estoy viendo cómo el reloj deja de correr. Sí, no, pero sí está saliendo. Sí, se para cada rato. Pero bueno, pues, sí, tiene tuberculosis. Vamos a hablar del video de la temporada, ¿no? Ajá, pues lo que decíamos también en el podcast pasado, que pues ya es la tradición. Sí, es la tradición. La tradición bully. La tradición ya. El cuarto. ¿Cuarto? Wow. 4 años de bully calaveras. 4 años de bully calaveras. Ajá, la Catrina, Blav. Las brujas. Las brujas y... Ahora el que díganos ahí en los comentarios cuál es como su favorito. Ajá, ¿ustedes tienen como algún favorito de los bully calaveras? Lo que ves es que como que han ido evolucionando, ¿no? O sea, cambia, porque ves, ¿no?, la primera y ves como que estaba pensado para hacer... O sea, el de la Catrina estaba pensado para hacer un solo video, en realidad. Sí, como algo muy sencillo. Ajá, muy sencillo y como muy cerrado, muy redondo. Pero luego volvieron. Ya en el inframundo. Entonces. Y creo que a partir de Vlad más bien ya se entiende que esto... Una serie, ¿no? Ajá, que es como que es el seriado, ¿no? Sí, funciona distinto. Según yo, pasó igual como con la casita de los horrores de los Simpsons, ¿no? Ajá. Como que el primero fue nada más de... Pues de juego, ¿no? Ajá, lo vamos a hacer y luego ya se convirtió... En todo. Ya lo hacían hasta cuando era Halloween, ¿no? Sí. Como con cada temporada. Uh-huh. Pero está padre tener un especial de... los especiales en general son padres. Navidad o... Halloween, Día de Muertos. Son muy cool, sí. Nosotros no tenemos especial navideños, pues bueno. Sí tenemos. Pero nadie los pela. Gracias por no querer a Oliver Cromwell. Lo intentamos, ¿no? Lo intentamos y fracasamos. Creo que es momento de intentarlo. O sea, tenemos nuestra temporada navideña, pero no especiales navideños. Ajá. No especiales navideños, sí. Bueno, y el único que se hizo como especial aparte fue Cromwell, ¿no? Sí, que ya lo... la Navidad con Quetzalcóatl. Claro. Sí, es cierto. Primero hicimos la temporada de Navidad, luego la Navidad con Quetzalcóatl. Uh-huh. Y luego Cromwell. Ajá. Y con Cromwell murió. Sí, porque la gente la verdad. Que la gente no sabe quién maldita es Oliver Cromwell. Es que ya lo hemos dicho, todo el esmero que... Hubo mucho esmero en ese video. A mí me gustó mucho. El otro día estábamos jugando a ver qué pasaba si poníamos como el nombre de los demás. Ajá. Estaba buscando así, ¿cómo que sale si pongo al de Antonio? O y así. Y si ponen a Luis Felipe en Google... Lo que sale en los primeros resultados es justamente una imagen de este video en altísima resolución, el perfecto wallpaper. Está precioso ese dibujo. Eran los Who's. Está todo de festejando. Ajá, festejando la Navidad. Sí. En full. No, ¿cuál? Full HD. O sea, es una imagen como de 3000 por 2000 píxeles. Ah, habíamos hecho una, ¿no? Ajá. Como un wallpaper que nadie descargó, ¿no? Sí. Como sale en el video. Sale en el video. Esa imagen que sale en el video y pues que justamente sale pues al buscar por el video o al buscar por Luis Felipe en Google por algún motivo. Sí, póngale Felipe Ángeles en Google y aparece. ¿Estás ligado al wallpaper de...? No, y aunque sea un fracaso, es como el Barón de Munchausen de Terry Gilliam. Es como, fue un fracaso en taquilla. Pero es maravilloso. Pero es maravillosa. A mí ese video me encanta. Y que con el tiempo también va adquiriendo como más valor, ¿no? Al menos nos decimos a nosotros. Así nos damos ánimos. En algún futuro la gente dirá, no, es Cromwell. Redescubrirá a Cromwell. Ándale, va a haber algo, seguro, no sé, una serie de HBO de Oliver Cromwell. Con Anthony Hopkins. Todo el mundo va a empezar a buscar a Oliver Cromwell. Daniel Day-Lewis sería un buen Oliver Cromwell, ¿no? Sí. Pues así lo veo. Y se metería en el papel durante un año. Estaría ahí. Se volvería puritano. Sí, uy, se volvería puritano. Tiene su mantequilla. Sí lo veo con su sombrero acá. Sí. Pero es un buen... Bueno, yo lo veo como... Él sería un buen Cromwell. Sí, sería un buen Cromwell. O un Oscar más. Sí, sí. Para Daniel Day-Lewis. Sí. Escucharon primero en Bully Magnet. Pero ahí nos están diciendo otros videos navideños, como la tregua de Navidad y el del gato. Aunque el gato, pues, es Primera Guerra Mundial, ¿no? Es Navidad como tal. No. Lo que pasa es que todos esos son como del periodo Navidad, ¿no? O sea, como... Sí, esa lo hicimos desde que salió Bully. Desde el 2010. Ya teníamos esa temporada. Ajá, la temporada navideña. Y después ha habido como renovaciones navideñas, como fue la Navidad con Quetzalcóatl o Oliver Cromwell, pero como no tuvieron tanto punch como las bully calaveras. Sí. Y eso es por las fechas, ¿no? En diciembre, pues,
la gente no quiere. Ah, eso también hemos dicho. Es como curiosa dinámica del internet. Igual y con el tiempo va a ir cambiando eso, pero sí, o sea, aunque hagas especiales navideños, y creo que pasa igual en la tele y en los demás medios, que la gente pues también pues sale de su casa, se va de vacaciones, o está en otro lado, no está pegado a su computadora. Entonces también el tráfico baja un poco y para los creadores eso es muy feo porque hacemos cosas. Aunque ya, ya parecemos Liverpool, ya estamos hablando de Navidad. Sí, de hecho. Sí. Es curioso. Está acá los Santa Claus. Sí. En la... En la Coca-Cola ya están los ositos de Coca. En ¿sí? todos los centros comerciales. Volvamos. Para... Regresemos a justo ayer. Ayer Pou, Día de Muertos todavía. Ajá, hicimos el especial. Y de pues es que esta idea de Pou ya tenía un buen rato, ¿no? En realidad no... O sea, es una idea que más o menos ya estaba... Sí, o sea, como en los posibles especiales a futuro, Pou siempre estuvo. Siempre salía. Porque además pues, lo tiene todo, ¿no? O sea, para... Sí, es Halloween. Es Día de Muertos, Halloween. Perfecto. Ajá. Ideal. Y que además... pues tiene esto, ¿no? Como, no sé, el terror tiene un asunto como curioso. ¿Cómo? O sea, como que tiene como fans muy hardcore, ¿no? O sea, el terror en todas sus, manifestaciones. En el cine de terror, la literatura de terror, o sea, los videojuegos de terror. Sí, como el público de, el público de las cosas. Ya, el podcast pasado no la pasamos hablando de juegos de terror. Entré a la mitad del podcast y dije, qué bueno que estuve ahí. O tal vez el que no esté ahí sea consecuencia de lo que estamos hablando de videojuegos. Bueno, está Luis. Hablamos de videojuegos. Pero sí, sí, él tiene muchos fans. Y en la literatura, pues también es como... Sí, Edgar Allan Poe tiene muchos groupies, y, ¿no? Sí, Edgar Allan Poe es como... Sí, ¿no? Lo que comentábamos, de que uno cuando va a la escuela, a fuerza, o eres, o vas a conocer al groupie de Edgar Allan Poe. O no, si no es que lo eres. Si no es que te tocó hacerlo, o sea, ¿por qué puede pasar? Además, y también es... Edgar Allan Poe es una lectura que haces como más o menos... Y que hasta es escolar, ¿no? Es como... Es muy escolar, bueno, a veces es escolar. Juvenil, digamos, ¿no? O sea, como que se convirtió en lectura juvenil. Que sí haces en esas edades. Porque además, pues es que es el... Pues el creador del... Del, pues género, ajá, misterio, o sea, asesinato... Detectivesco. Que luego ya muchos... Sí, que de hecho, digamos, o sea, el mismo video, pues, digamos, menciona un poco más la... ¿Influencer? No, como la faceta Poe más terror, ¿no? Porque nada más se menciona como, la parte detective, pero pues su detective es acá super badass. Sí, luego Arthur Conan Doyle se lo pirateó, pues, literal, ¿no? Sí. Es en este cuento del escarabajo dorado, de lo que es como, tiene cosas como crípticas de criptografía y ondas así. Sí. O sea, que tenés como jugar esto de misterios con criptogramas y... Pero el más policíaco es la calle Morgue. Ese es el... Ahora, el spoiler. Es buen mono. Hay grabados. Yo no quería decir el spoiler. Yo más bien lo que iba a decir. Hay grabado bien chido. Bueno, pero por ejemplo, en el video, spoiler, pero en el video sale esa portada. Pero yo cuando busqué como imágenes del libro, la mayoría de las portadas es un chango con un cuchillo. Es chango, spoiler portada. No, yo lo que más bien quería decir, y creo que podríamos hablar un poco de los cuentos de Edgar Allan Poe también con la gente del chat. Pero creo que justo Cuentos de la Calle Morgue, a pesar de que su influencia es tan poderosa, creo que es de los que menos sobrevive al paso del tiempo. ¿Cómo de que los que menos sobreviven? Sí, como que el giro ya no es... Es raro. O sea, actualmente. ¿Como el Shyamalan de su tiempo? Exacto. La primera vez que lo lees está bien. Después ya valió. No, yo ni la primera vez. Yo me acuerdo que cuando lo leí por primera vez fue como... ¿En serio? Exacto. Exacto. Porque creo que en su tiempo funcionaba, pero en nuestros tiempos... Ya es como tonto el... Sí, ya no. Sí, o sea, es que ya no vemos la... De esa manera. Además, es un orangután cuando sabemos que son los monos más nobles y buena onda del reino animal. Sí. Wow, el amor por los orangutanes. Tú que abogabas porque mataran a todos los... primates. A todos los gorilas. Pero justo es esa cosa como también del tiempo, ¿no? Porque por ahí había leído que incluso el término detectivesco no había sido como acuñado como tal o concebido de cuando Edgar Allan Poe creó el cuento. Ajá. Entonces, de alguna manera, sí es medio como que hasta se anticipa eso. Innovador. Y quizás por eso también de pronto sea raro el giro, porque era como para
ahorita ya tenemos todo ese bagaje de todo lo detectivesco. Y todos los giros que hay en todas las películas y libros. Y ahorita ya cuestionarías así como, ¿en serio un orangután? Sí, qué fácil. Sí. Pero además tiene ese cuento la onda como que van averiguando, ¿no? Y es muy, digamos, muy lógico. O sea, es una estructura lógica que te engaña a través de lo racional. Muy a lo que juega Sherlock Holmes. Ajá. Que sí. Es a través de lo racional que sí, se arman todas. Desmembrando el caso. Pero ajá, Edgar Allan Poe lo hizo primero. Ahora que también para Edgar Allan Poe, pues tampoco. O sea, tampoco lo pensó como, estoy innovando un género. Ajá, No, más bien, o sea, crea como esta idea muy de él. Y resulta que más adelante. Que se vuelve muy influyente, se vuelve muy, muy atractivo. Y a la gente, pues justamente cuando algo le gusta a la gente, obviamente se va a replicar más de ese mismo producto. Uh-huh. Así que pues, está bien, o sea, está bien que después haya surgido Sherlock y toda su saga de libritos. Y ya la concepción de lo, como de lo detectivesco en la literatura. De detectives. Uh-huh. Que ahora que investigando sobre Poe y esas cosas, o sea, siempre se menciona que es de los primeros escritores. Bueno, Estados Unidos y no sé si del mundo en general, que como que hacen de la profesión como su estilo de vida. Sí. Y que eso en parte es como por el tiempo en que le tocó vivir, ¿no? Porque ya no eran solo los libros, sino que había como revistitas y cosas en las que podías publicar relatos cortos. Y que él lo concebía como que, o sea, hacía sus cuentos pensados en que alguien lo pudiera leer en 40 minutos. Y es que, claro, digamos, ahí decía que es era interesante. Como radio de atención, ¿no? De hecho, si lo buscan en internet lo encuentran, pero hay un texto de Edgar Allan Poe sobre el cuento. O sea, sí, lo que... de la estructura, ¿no? Ajá, y por ejemplo, Edgar Allan Poe, que además me acuerdo un poco con el video también de esto, que era bien mala onda con todo el mundo. Ah, sí, era súper. Era una lacra, ¿eh? Sí, era bastante... Sí. Pero justo Edgar Allan Poe dice que el verdadero arte literario, o sea, lo más sublime del arte literario, está en el cuento, en el relato corto. Y habla de esta idea de poderlo leer de un sentón. Esta inmersión absoluta que solo puedes tener en un relato corto que te demande, no sé, una hora. Sí, de tu tiempo. Incluso era, o sea, de este ensayo que tiene sobre cómo crear así como una obra literaria, como un cuento, incluso él mismo dice que lo hacía mucho bajo una estructura lógica como muy formal, ¿no? O no era tanto así como de una onda de, estoy inspirado de inspiración, y empezar ¿no? a escribir así lo que sea, sino que seguía bien, reglas y decía así como va a ir de A, B, C, D bajo esta estructura y tiene que seguir esta línea forzosamente. Y tiene que incluir estos elementos porque si no, no funciona. Pues, por ejemplo, se dice que el cuervo está hecho con matemáticas ¿no? prácticamente. O sea, no hay nada como espontáneo en él, sino todo es perfectamente calculado. Pensado. Y por ejemplo, en este asunto del cuento, y mientras Edgar Allan Poe como que enarbolaba la idea de los relatos cortos, decía que la novela era lo peor del mundo. Él lo llamaba que era un esfuerzo sostenido. Así como, ¿por qué alguien tendría que aguantarse tanto escribir así? Tantas cuartillas como leerlas. Sí. Si él hablaba como del impacto, del efecto directo que debía tener un cuento. ¿No? Seguro les ha pasado, si alguna vez tuvieron una clase en medio de literatura o de periodismo, el clásico, es que el cuento gana por knockout y la novela por... O sea, es como es una idea que o sea, Poe nunca lo dejó así. Ajá. O sea, pero... Sí, eso es de la facultad. Sí, vi a varios maestros de periodismo. Soy maestro de periodismo. Sí, claro. Y no, de hecho es frase de Cortázar. Sí. Es de Cortázar, que dice que la novela te gana por decisión. Ajá. Y el cuento por knockout. Ajá, ¿no? Y viene... Que Cortázar también es super groupie de Edgar Allan Poe. Sí, sí. De hecho, la mayor traducción al español de Edgar Allan Poe es la de Cortázar. Y Cortázar saca esa frase porque está retomando las ideas de Poe. Sí, pero pues era súper mala ondita, ¿no? Sí, era bien gandalla. Era bien, bien, bien nefastito. Pero también eso como que fue lo que hizo que nunca llegara muy lejos. O sea, aunque era un viejo borracho. Y era un viejo borracho también. Era un viejo borracho, sí. Enojón. Ser un viejo borracho nunca te ayuda. Nunca te ayuda en la vida. Consejo de Bully Magnus. No sean unos viejos borrachos. Oye, Luis, una pregunta sobre el video. ¿Qué si en la ropa de las mujeres del video investigaste sobre la vestimenta de la época?
Sí. Sí, porque siempre se investiga. Sí, siempre se investiga de la época, pero porque alguien lo preguntó. Sí, ahorita en el chat están preguntando que... Que sí, en la vestimenta de las mujeres se investigó sobre la vestimenta. Sí, sí se investigó. Oh, es un trabajo serio esto, ¿sí? Señores. Siempre, siempre se investiga sobre la vestimenta de la época. Y, por ejemplo, la mamá de Poe está basada en... Edgar Allan Poe tenía un relicario y es la única imagen que se tiene de... Que no es una foto, es como un dibujito que alguien hizo de... Ajá. De su mamá, pero está basada en... Pero sí. Tanto de las mujeres como de los hombres y hasta de los niños estaba bien... fundamentado ahí. Sí, ¿no? Ahí siempre como que se hace la investigación, incluso buscar pinturas de la época o... Bueno, sí, normalmente pinturas de la época. Y también para darle toda la atmósfera acá. La atmósfera correcta. Sí, oscura, hasta, ¿no? Hasta ciertos fondos, no todos, pero ciertos fondos, o sea... Son los lugares. Son, sí, es como Baltimore, pero en la época, ¿no? Sí, uh-huh. Sí, siempre procuramos eso. Que además sí, es súper... Sí. Y también eso, que es como el gótico, ¿no? Moderno y... Pues que es la onda victoriana, nada más que él no estaba en Inglaterra. Exacto. Estaba en Estados Unidos. Sí, es que es padre, ¿no? Al hablar de Poe, como que inmediatamente cuando... O sea, al concebir el video, es como... todo se tiene que ver como muy Tim Burtonesco. Sí. Todo es así como, ¿cómo harías el video Tim Burton? Entonces ya, empiezas a hablar, sí. Hasta la música. De hecho, sí, busqué música de serie de ciencia ficción y varias eran como lo que se escuchaba más. Dije, eso suena a Edgar Allan Poe. Árboles retorcidos, sí. Sí. Pero sí, eso es que también, o sea, hay que decir, es como lo padre de, uh-huh, de Bully siempre, ¿no? Como, uh-huh. Por ejemplo, el tiempo de Edgar Allan Poe y cómo se uh-huh debe de ver y cómo tiene ¿sí? que... A ustedes como de cuentos de Edgar Allan Poe, como ¿cuáles son sus favoritos? A mí el corazón del actor me gusta mucho. El corazón del actor. Es uno de los más famosos, ¿no? Especialmente por su gran parodia de los Simpsons. El del Pozo y el Péndulo también es padre. ¿Sí? Sí. Aunque yo no puedo dejar de pensar en la película con Vincent Price. Del Pozo y el Péndulo. Hay una película con Vincent Price del Pozo, sí, y el Péndulo. Yo investigando llegué a varios, o sea, El Cuervo, narrado por Vincent Price. Está bien padre, si pueden búsquenlo. El Crow, Vincent Price, Price. Es como porque no solo, hay uno de Christopher Lee que solo es, ajá, su voz narrando. Y el de Christopher, digo, del Christopher, el de Vincent Price es este, él actúa y todo, ajá, entonces está bien padre. Sí, seguro. Es que mira, Vincent Price tenía, hacía, bueno, yo conozco dos. Ya saben, esas películas de serie B de terror. Tiene La caída de la casa Usher y El pozo y el la péndulo. La caída de la casa Usher, sí he visto. No la he visto, pero cuando ves documental sale ahí Vincent Price. Siempre está ahí. Uh-huh. Y El pozo y el péndulo también es bueno. Sí. ¿Tú, Reinhardt? ¿Tú, Reinhardt? El mío, mi favorito, es La máscara de la muerte roja. La máscara de la muerte roja es muy bueno. Sí. Ese es el que más me gusta. Y también Vincent Price hizo La máscara de la muerte roja. Sí. Básicamente creo que hizo todas las obras de... Está súper spooky ese cuento. A mí me pusieron a leer justo La máscara de la muerte roja cuando estaba en la preparatoria, en una clase así de español. Y no sabía que era de Poe, o sea, porque me había sacado mi juego de fotocopias y no tenía la primera. ¿Y nunca pensaste que tal vez la primera página era importante? No, porque como era... La página en blanco que tiene el nombre y el título. Ajá, o sea, no tenía esa página. No necesito la primera cuartilla. Entonces ya empezaste. Todos murieron. Sí, claro, sí me lo pasaron así. Esa es la lectura que hay que hacer de la clase, ¿no? Y como, órale. Y yo cuando vi que era de Edgar Allan Poe, dije, wow. De hecho, fue la primera vez que leí algo de... Además, ese como de descripción de atmósferas. De los cuartitos de cómo va describiendo cada cuarto. Es de los más aterradores y como muy bueno en ese A mí sentido. Hay uno que me gusta, nada más que no me acuerdo cómo se llama. Es un emparedado. ¿Un emparedado? No, el de que lleva un güey y luego lo empareda. Ajá. Ese es el barril amontinado, ¿no? De que lo encuentra borracho y luego lo lleva a su sótano. Sí, que además que es como en Venecia y están en el festival y van con las máscaras avanzando a las catacumbas. Ajá. Ese es el barril amontillado. Ese me gusta. Ese también es muy bueno. Sí. Tiene muchos buenos. Yo debo aceptar que... ¿Tú dijiste tu favorito, Rija? Sí, has dicho. El de la muerte roja también. ¿También de la máscara? Sí, fue el primero que leí. Me trae muy buenos recuerdos. Y aparte, él no sabe que era de Poe. Y después dije, ay, mira, wow, lo voy a leer, o sea, leí como de ese autor misterioso que leí. Y además... cuando me enteré fue como, voy a leer más de Edgar Allan Poe. Y ahí ya de la onda Bully, como saber toda la cuestión de la tuberculosis en su vida, también es así como, con razón. Con razón, es un tema recurrente por estos lares. Que sí, como se dice, bueno, en el video, como siempre en los videos no se puede profundizar tanto, pero es curioso que justo cuando se enferma su esposa prima... Es cuando empieza a ser como más prolífico, o sea, es cuando más escribe y más hace cosas y se vuelve más famoso. Que cuando lees siempre dicen que es porque
Como para distraerse de que su esposa estaba muriendo ahí, escribía un buen así. Como, como para, sí, sacar como esa... Sí, trabajar para... Esa ansiedad. Que frustración. Es que a él no le haya dado tuberculosis, entre tanta gente tuberculosa. Sí, aparte siendo la enfermedad de la época también, o sea, que no te dé tuberculosis es un gran logro. Un gran logro. Sí. En general. Aunque también sí, sí estuvo trágico su final de Poe. Pues sí, pero eso le pasa a ser un viejo borracho. No sean viejos borrachos. Nuevamente digo, ¿vos les recuerdan? No sean un viejo borracho. Van a acabar ahí en la calle, perdidos. Sí, aunque la desesperanza los persigue. Sí, porque pues ella tuvo una vida difícil, ¿no? Sí. Sí, no, y aparte pues de tener tantas... Además era medio emo, ¿no? Desde chiquito. Es que sí, era muy emo, porque también cuando... porque, o sea, tuvo una vida trágica y su mamá murió y todo eso, pero pues en la época era muy común que la gente tuviera vidas trágicas, solo que sí se volvió super emo. Bueno, era más sensible, era sensible a esas pérdidas. Sí. Y... Pero bueno, y hablando de otros cuentos, yo debo de aceptar que también La caída de la casa Usher es muy bueno. Es muy bueno, pero yo recuerdo la primera vez que lo leí que al final fue como, ¿qué pasó? No entendía nada. ¿Se cayó la casa? Sí, sí pasa. A mí me prometieron eso. Así se llama este cuento. Y hasta la fecha, ese lo tengo en mi memoria, es como muy, o sea, difuso. Lo leí, y pero nunca entendí. Al final es como, ¿qué pasó? ¿Alguien me puede contar qué pasó en el cuento? Puedes ver la película con Vincent Price. Vincent Price lo... ¿Por qué? ¿Qué pasa en la calle? O sea, al final todo se pone... O sea, como que vas entendiendo qué va pasando y al final todo se vuelve a un viaje acá psicotrópico y de repente ya no sabes qué pasó. No, lo que pasa es que todo tiene que ver con esta idea de los hermanos. Ahí hay como una onda medio incestuosa. Y... Ah, incesto. Oh, ahora... Y como este juego de engaños. Y es que, de hecho, es como de las más... como complicadas. Sí. Sí, es porque las demás sí entiendes y de repente lees la caída de la casa Usher y te quedas así como... Y de hecho, digamos, hablando un poco con esto que hablamos de este... como de la inmediatez de Poe, del cuento. Curiosamente la casa de Usher creo que es su cuento más largo. Sí, es largo. Tal vez el de la muerte roja también por ahí... ¿En cuanto a extensión? A cuanto a extensión. ¿Y qué otros cuentos? Por ahí mencionaban el gato negro que también... Ah, el gato negro. Ah, el gato negro. También es como un clásico. Pero sí, La Máscara de la Muerte Roja es muy buena. Sí. Y bueno, también está como la otra faceta de poemas, ¿no? Que también no es como tan... Bueno, es conocido por El Cuervo, porque es como... Su gran pero digamos que El Cuervo también es medio... spooky, ¿no? Sí, El Cuervo es spooky. Pero tiene otro tipo de poemas. Por ejemplo, el de Annabel Lee. Muy lindo y todo, y no es nada. Poe es como melancólico, pero no es terror ni nada. Es como... ¿Qué otros? Hay uno que yo ubico que se llama El Dorado. ¿El Dorado? Ajá. Que es un poema, pero pues si no te dicen que es Edgar Allan Poe, no... No te das cuenta. No sé, porque no hay cosas... Es que también, también hay que tomar en... Bueno, no sé qué pensaría Edgar Allan Poe. O sea, porque esta imagen que tenemos hoy, así Tim Burton... y que todo así como súper gótico y el terror. No sé qué pensaría él. Sí, yo también. Porque no, él no se concebía como tal, ¿no? O sea, pues... Sí, él era un cuentista. También hacía poemas. Y en general, ¿no? Sí, porque también ahorita... Pensando en... Siempre lo tenemos así de referente. Incluso uno muy cercano. ¿Recuerdan que apenas la UNAM hace como unos 2-3 años le dedicó las ofrendas a Poe? Y era como hablar sobre la obra literaria de Poe, pero todo era El Cuervo. El Cuervo. De hecho, ibas a la calle de la casa Usher, El Cuervo. Entonces, sí, ya Poe es así como... referente. El Dark de la literatura. Y hay otros Darks. Así como en la mesa de los Darks, ¿quién estaría...? Kafka estaría en la mesa de los... Sí, Darks. Bueno, Kafka estaría... Kafka, sí. Pero... Estaría más emo, ¿no? Más, estarías contando de Joy Division. él le daría más a lo emo. Sí, Kafka... ¿Kafka estaría ahí con Ian Curtis? Sí. Tal vez, sí. Yo sí, claro. Pero está, por ejemplo, estos escritores, por ejemplo, el video termina con Lovecraft, porque entra dentro de esta categoría de otros escritores que vienen al caso en estas fechas, ¿no? Creo que Lovecraft... Es que Lovecraft no era tan darks, pero más bien era como... O sea, es que Poe hasta físicamente es súper emo. Exactamente, es que lo ves y dices... O sus ojerotas, sí. Sus ojos. Este güey iba a escribir eso, obviamente. No iba a escribir así. No, como... y hasta para el dibujo, ¿no? O sea, cuando lo empezaste a ilustrar, sí es así como... Está perfecto. Sí, está perfectísimo para personaje ilustrar. De Halloween. Sí. Y personaje de Tim Burton, ¿no? Ajá.
Sí. En cambio, por ejemplo, es curioso con Lovecraft, porque solo era un vato. Era un dude, Sí, hasta muy peinadito, ¿no? Acá. Sí, o sea, lo ves y no dices ese hombre. Acá anda acá. En otras dimensiones. Dimensiones y cosas locas. Sí. No es para tanto. Pero creo que también estaría en la... Pero eso pasa con muchos escritores. Por ejemplo, también Bram Stoker. Uh-huh. Cuando lees así como... Si no sabes quién es Bram Stoker y lees Drácula, te imaginas acá a un conde. Acá hay un gordito ahí, contador. Un barbón acá. Sí. De hecho, por ejemplo, ahí es como curioso porque Bram Stoker tiene Drácula, tiene otros cuentos de fantasmas. Uh-huh. Y ya. O sea, toda su demás obra No es de terror. Del género de terror. Uh-huh. O sea, sí es muy victoriano él, pero no... Uh-huh. Nada más es unos cuantos... Ahora, que también el cuento de fantasma... O sea, los cuentos de fantasmas... también son muy de la época. Uh-huh. O sea, todo el mundo escribía cuentos de fantasmas. No era como... O sea, no tenías que ser maestro del terror. Sí, pues hasta la chica esa de la Cumbre Escarlata. Andaba de clavada. Ella en la Cumbre Escarlata se explica muy bien este periodo. Loki victoriano. Pero, por ejemplo, esta... ¿Es Mary Shelley la Mary Shelley? Como que se basaron en ella porque... O había otra escritora mujer, novela, bueno, de cuentos victorianos que también... No, es Mary Shelley. Están hablando sobre de Mary todo Shelley, ella. ¿No? Uh-huh. Y además, por ejemplo, Mary Shelley tampoco nunca... No. Pensó ser escritora de terror, o sea, más bien fue un reto que le dijeron, ¿qué tal si todos escribimos una historia de terror? ¡Sí! Sí. Y ella fue la única que ganó. Sí, además, o sea, toda la onda Frankenstein también como muy relacionada con cuestiones personales y familiares. Uh-huh. Entonces, y que, por ejemplo, Mary Shelley también es uno que yo desde que hicimos el de Vlad, dije, igual el año que entra sería padre hacer un Mary Frankenstein. Es que Frankenstein también es... Además, él lo merece, porque Mary Shelley con su esposo y sus tertulias con Lord Byron, así... Y además, sí, juntándose como la sociedad de la medianoche. Sería sí, padre. Tienen al güey de lente, al chaparrito. Sí. ¿Cómo decían cuando aventaban como...? Este relato, ¿no? Es que tenían... Comienzo la sociedad de la... Convoco a la sociedad de la medianoche. Así es Mary Shelley. Así totalmente. Sí, también se presta mucho. Pero, por ejemplo, los cuentos de fantasma, por ejemplo, Robert Louis Stevenson también tiene un montón de cuentos de fantasmas. Conan Doyle también tiene cuentos de fantasmas. O sea, pero era como una... Es muy británica también como el... ¿Pero este Robert Louis Stevenson escribía otras cosas aparte? Sí, sí. ¿No? Pues tiene un... Pero, por ejemplo, él sí tenía cosas más de terror como el Dr. Jekyll. Ajá, y... o sea, pero pues, digamos, todo el mundo lo conoce por Dr. Jekyll. Pues también... La Isla del Tesoro. Ah, La Isla del Tesoro. Ajá, que es como más juvenil. Tiene otro que es como el Club de los Suicidas, se llama. Que no es tan cool como suena. ¿Cómo suena? El club de con Jared Leto y Will Smith. Dickens también escribía cuentos de fantasma, por supuesto. Pues Carlos Fuentes escribió de vampiros. Carlos Fuentes. En el libro de vampiros de Carlos Fuentes. Es algo que nunca debió pasar. Creo que hasta Cortázar tiene unos acá medio spooky, ¿no? También, pues el de... Pues es famoso. Bueno, tiene raros, ¿no? Desde los cronopios y las... Ah, claro. Eso es como, ¿what? Sí. ¿Qué está pasando? Uh-huh. Y está el... Pues el de la casa tomada. Uh-huh. Pero también... Pues es distinto ya, porque es como bien creepy. Pero es porque no sabes qué demonios está pasando. Sí, es más como algo psicológico raro ahí. Twisted. Ajá. Sí, es como más twisted. Sí, no entra tanto en terror. Y el que sienta entre Rob es Lovecraft, que al parecer fue como el hit máximo del video. Hay más comentarios que dicen... Pero es lo que decía Enrique, ¿no? Es porque, o sea, eso era obvio. Lovecraft es como... Lovecraft y el internet son así como pan con mantequilla. Como Tesla. Sí. Ajá, es Tesla y Lovecraft y el internet son un matrimonio perfecto. Muy bien. Sí. Es que con toda la onda cósmica y de dimensiones y terror, se presta también perfecto para estos tiempos, ¿no? Y para onda internet. Sí, onda internet es... Ya no profundizar. De conspiranoico. ¿No quieres profundizar sobre tu odio a Lovecraft? No. Cthulhu, por de güey. Eso me sorprendió. No odio a Lovecraft, pero... Ay, como que sí siento que está un poquito sobrevalorado. Y voy a decir algo que al momento me va a salir mi vaso de Starbucks y mis lentes de pasta. Ajá. Pero... ¿Es mainstream? No. Mucha gente habla de Lovecraft, pero... No toda la gente que habla de Lovecraft
ha leído. Sí, porque es como algo. También lo mismo pasa con Poe. Lo mismo pasa con Poe, ¿no? Pero con Lovecraft se entiende porque, por lo mismo del internet y porque como que sí hay... Piensas en Lovecraft y sabes, o sea, aunque no hayas leído... Sus referentes están en todas partes. Sí, 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 sabes. Son muy poderosos. Es que vienen tentáculos a tu mente y todo. Exacto, a eso me refiero. Por ejemplo, como que Cthulhu ya se volvió... No, Cthulhu ya es el internet. Es muy clásico, ¿no? Y ya hasta tenemos pues muy delimitada hasta su imagen. Ya sabemos cómo es Cthulhu. O sea, lean las obras de Lovecraft donde sale Cthulhu. Estoy viendo así, deténganse, deténganse, el internet nos va a linchar. Si vamos a ponerle a este podcast en las etiquetas así Cthulhu, va a llegar un montón de gente, visitas. Gordas. Super fans. Sí, y además es padre, y es que además creó toda una cosmología muy interesante. Sólida. Pero es un cuento... yo voy a ver, ya. Guillermo del Toro yendo el podcast. Se está yendo de espaldas como cuando ahorita. Guillermo del Toro quiere hacer una película de cuál, de la mayor montaña. La montaña ¿Sagrada? Ay, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Ajá. Sí. Pero no sé, a mí, por ejemplo, es que leo a Lovecraft y ajá. No lo disfruto como leer a Poe, por ejemplo. Uh-huh. O sea, como que es así como innecesariamente oscuro. Pero o sea, no oscuro en cuanto al tema, sino a es más como demonios, a su forma. Invocaciones. Es que es lo que todo el mundo cree. Pero más bien siempre es gente leyendo que esas cosas existieron. ¿Alguna vez? La montaña de la locura. Veamos, ¿qué opina el internet al respecto? ¿Qué se creó el hashtag nada te gusta, Andrés? Sí, es que a lo que me refiero es eso. Todo el mundo cree que cuando lees a Lovecraft... Sí, hay monstruos que destruyen ciudades y todo. Y no. Pero por lo mismo no tiene como un poco de caché que no sea eso. Y que sea más bien como que alguien encuentra un libro en el que dice de algo. Sí, sí tiene su caché, sí tiene su caché. Yo solo digo que tal vez lean más a Lovecraft antes de decir que lo aman. Ah, bueno, o sea, bueno, eso como cualquier cosa. Súper, no, así tienes el café aquí en Starbucks. Así, no mames. Ya me salió un afgano aquí. Sí, sí. Yo también, Guillermo del Toro está todo emocionado. Y el cine de terror tailandés. En las montañas de la locura. Sí, sí, sí. Y es bueno, pero no sé por qué el internet lo ama tanto. Y además que, o sea, por ejemplo, ahorita con... Tesla. Es como Tesla, es como, algo tienen que queda perfecto. Y además ahorita creo que también, si Del Toro al final sí lleva a cabo su película, va a aumentar más el hype. El hype Lovecraft. Sí. Mira, yo creo que vamos a ver gran parte disfraces. Yo creo que gran parte es que se apellida Lovecraft. Y suena muy cool. Y para que escribas en el género, está súper cool. Si se apellidara Willis, nadie lo hubiera. Nadie le iría a H.P. Willis. H.P. Willis. Sí, yo también he pensado que su apellido es demasiado cool. Su apellido cool. Le ayudó mucho en la vida. Como, por ejemplo, la verdad también el de Poe. Sí, también Edgar Allan Poe suena súper padre. Aquí siempre hay una duda con los escritores. ¿Son sus apellidos reales? Sí, de Lovecraft sí se llamaba... Howard Phillips. HP suena padrísimo, pero yo aquí no, si quieres investiga, pero creo que se llama así como Henry... Es Howard Phillips. Pero no suena tan cool como HP Lovecraft. Sí, sí, sí. Howard Phillips. Oye, Howard Phillips. O que más hubiera quedado como Howard Phillips. La gran fuerza de Lovecraft es por el Necronomicon y todo lo que surgió en torno a este libro de invocaciones místicas. Que tampoco sale si lees los libros. El Necronomicon existe, hay este libro. O sea, es un libro de invocaciones que no se trata de nada. El Necronomicon, si él creó el Necronomicon. ¿Él se basó? Sí. No, el Necronomicon. Necronomicon es una idea. Es una idea. Del libro de los muertos. O sea, es el libro de los muertos. Pero no hay un... Y son como listas con invocaciones. No, pero no Rica, eso es lo nada. Que todo el mundo cree. Yo leí ese libro, no inventes cómo no. Y además también hay una cosa muy particular con Lovecraft. El libro que creemos de Lovecraft, no todo está escrito por él. De hecho, los relatos de Cthulhu, la mayoría de los relatos de Cthulhu, no los escribió Lovecraft. Sino le pasó... Han visto que... lo mismo que le pasó a Asimov, bueno, le pasó por ejemplo. Muchos autores, ¿no? Que tenían sus... Porque ven que Asimov luego es así como... La nueva novela de Asimov. Y dices, está muerto. ¿Cómo puedes seguir escribiendo novelas? Es como Tupac. Sí. Sí. Ajá, o Agatha Christie también tiene como... Su serie de... Y digamos que un poco con Lovecraft pasa y pasa lo mismo. Con Lovecraft y con Asimov pasa un poco lo que hace Guillermo del Toro. Como, ¿de apadrinarlo? Ajá, como esta película. Entonces, de hecho, también. De hecho, cuando compran los. ¿Cómo se llama? La edición es Los Ritos de Cthulhu. Ajá. O sea, así está la edición, así se llama. No es de Lovecraft. No es de Lovecraft.
O sea, solo digo que hay que... Yo digo que por tu bien te detengas, porque estoy viendo el chat estás, cómo estás. Ya me están diciendo atrás. On fire. Están diciendo que necesitas un exorcista. Sí. ¿No? No, digo, o sea, disfrútenlo, está padre. La verdad es que además nos ha legado una cosmogonía del terror maravillosa. Solo recomiendo revisar porque es delicado. Porque no está es tan confuso. No, sí está padre, sí está padre. Pero más bien es eso, que todo el mundo cree que Lovecraft es una cosa, pero no es exactamente eso. Pero es curioso, porque yo como que sí lo tenía presente hasta al hacer el video. Estaba, bueno, no seguro, pero si me hubieran dicho... O sea, que solo porque apareciera Lovecraft al final, todos los comentarios iban a ser de Lovecraft. Todos. Sí. Y o sea, casi, seguro, ¿no? Y casi, casi es lo que pasó. Casi, casi es lo que pasó. Yo diría que como el 70% de los comentarios son de Lovecraft. Ahora que vamos a contar... Bueno, voy a contar aquí una indiscreción de Bully. Pero en realidad el video iba a prometer ese video para el futuro, ¿no? Ah, sí, pero aquí la censura de Antonio. No, yo dije como para que quedara abierto, ¿no? Bueno, sí. O sea, pues pero la gente de todos modos... Sí, la gente lo tomó como tal. Porque ¿no? Si ya están ahí y ella está ahí en la mesa y van a platicar con él... Ajá. Pues bueno, ¿no? Igual o sea, el año que entra va a aparecer a... Pero estaba ese diálogo y Antonio me hizo quitarlo. No, nada más creo que era... ¿Quién decía Reinhardt, no? No, creo que... Ajá, Reinhardt decía... Y para el especial de Noche de Brujas del año. Pero yo les dije que quitar quizás esa parte porque... Igual y es Lovecraft y otra cosa. Ah, igual y el año que entra se ocurre hablar de otra cosa, ¿no? Sí. Ajá. Sí. Como para dejarlo más abierto. Pero la gente... Creo que valdría la pena hablar de Lovecraft. No, ya la gente lo quiere, lo espera. Digo, hablando de clickbait, así de lo que pegaría, la verdad. Ajá. Hacer un video de Lovecraft. Y además, en serio, esto es muy interesante. O sea, yo creo que podríamos hacer algo muy padre de Lovecraft. Pero léanlo correctamente. Bueno, léanlo correctamente es el que... Ajá, es el que prende a la gente. Prende literal. Es que por ejemplo, ¿han visto estas? Porque el clásico, como obras completas de Lovecraft de Editorial Valdemar, en estas ediciones grandotas super góticas también. Sí. De hecho, creo que la editorial sea, o sea, como... La línea de Valdemar, esa se llama gótico. Ajá. Solo revisen, no todos los escritos que salen en esos libros son de Lovecraft. No todos son. No todos. Pero eso no le da como un plus de haber creado como todo un mundo. Una colección. Sí. Es como el foro de Lovecraft. Donde todos escriben y Ándale. Él tenía como su foro. Ya es el fanfic así de Cthulhu. Y ya hizo los personajes. Ándale, justo. Creo que fanfic. Es como el origen del fanfic. Sí, ¿no? Sí. Entonces ahí empieza a juntar todo y lo más chido, pues se va volviendo canon. Está chido, ¿no? Está chido, yo digo que está chido. Sí, no, yo no digo que no lo esté. No digo que no lo esté. O sea, y respecto del video, pues sí, la gente ya lo exige así. Sí. Yo no he checado tanto. No, sí, no, es clamor popular. Se prendió. O sea, por ejemplo, yo había como para que quedara más abierto, pero creo que Lovecraft tiene que ocurrir a fuerzas. Sí, la gente está esperándolo así con mucha... Además fue un muy buen final. Porque... Con mucha esperanza. Sí, porque se ve padre ahí con Cthulhu. Además, Cthulhu está padre. La versión Cthulhu como muy ejecutiva. Muy ejecutiva. Casi, ¿no? Si Cthulhu existiera sería como... Tendría un emporio... Malvado. Corporativo. Tendría unas torres así como llenas de godines. Sí, porque además Cthulhu un poco como la idea es que tiene como un séquito. O sea, hay un culto a Cthulhu. Y sí veo como toda una empresa godín así como todo dorando. Que Cthulhu y el internet se llevan bien porque él es el precursor de los bots. Porque él, o sea, no puede tener bot, pero puede dominar almas, entonces... Ah, buen punto, sí. Bueno, sí. Como dominador de almas... Puede tener como sus avatares, generar tráfico en internet como él quiera. Te domina Cthulhu y navegas a internet a su voluntad. Ajá. No, pues entonces... Sí. Ahí está Cthulhu. Sí. Todos queremos a Cthulhu. Y como, o sea, como en el contexto del video, pues... Y lo que decíamos, ¿no? Las posibilidades del inframundo es que... Ajá. Puedes hablar de quien sea. Ajá. O forever, así. Y además, a mí me gusta un poco... Bueno, me gusta mucho la dinámica Bully Calaveras, porque además de las historias es como la aventura, ¿no? Ajá. Y como que pueden pasar cosas más allá del contar, como en los videos regulares, sino aquí estás, funciona a dos niveles, estás enterándote del personaje, pero también estás viendo como... Como el personaje es un borracho. Ajá, ¿y qué le ocurre a los Bully? ¿Cómo interactúan? Ajá. Y entonces Po está contando su historia, pero también es lo que le está pasando a Po en el bar del inframundo y los otros escritores. Los Bully, la Catrina que sigue ahí. Aunque esta vez la Catrina fue relegada a un segundo plano. Fue relegada. Sí, pobre Catrina. A dar los anuncios. Al final. A darle el llamado a la acción de suscribirse.
Así de... Pero sí, entonces... Sí, pero han estado buenas las aventuras. Y sí, o sea, da para muchas posibilidades en muchos terrenos. Por ejemplo, también me acuerdo que al terminar el de Vlad hace 2 años, uh-huh, también mi idea era un poco... Ah, bueno, al final del video lo dicen, ¿no? De que podríamos ver a Bela Lugosi. O a... ¿Podrías hacer un especial, ajá, de todas esas figuras del cine? Como Bela Lugosi. Es que también es otro Boris Karloff, terreno. O Vincent Price. Claro, dedicado. Uh-huh. Y ya es, no necesariamente es literatura, sino es... Entretenimiento. Entretenimiento. O Vlad es un personaje histórico. Ah, los Bully ahí con Vincent Price estaría chido. Estaría padre. Una historia Scooby-Doo. Porque así. Además... Estaría bueno, ¿no? Estaría padre. Digo, sí, super Scooby-Doo. Cuando Vincent Price iba a Scooby-Doo, ¿era la voz de Vincent Price? Sí. Wow. No era, o sea, era un wow. Vincent Price era la neta, ¿no? Sí. Aunque era medio raro, o sea, como que... Bueno, pues, o sea, yo sé, pero así como... a lo que me refiero... Me sorprendería si fuera súper normal. Exacto, pero... No, lo que me refiero es que así como era en sus películas, o sea, se cuenta que así era en la vida real. Pues está súper padre, ¿no? Sería súper decepcionante que vieras a Vincent Price. Que no, en el supermercado, así llevando su jamón. Hola, buenas tardes. Con esa voz tétrica, estoy diciéndote cosas. Sí, pero por ejemplo, Bela Lugosi también, para los que hayan visto Ed Wood, pues también era un tipo súper freaky, ¿no? Sí, era muy freaky. Bueno, también estaba ya como sí, ya también estaba medio ido en su... Sí, porque sí, es un drogadicto asqueroso también. ¡No sean un viejo drogadicto asqueroso! Sí, pero Vincent Price salía prácticamente en todas las caricaturas de Hanna-Barbera que se dejara, ¿verdad? Porque salía, o sea, empezó con Scooby-Doo. Uh-huh. Me acuerdo que había un especial también con los Pecapiedras donde salía su voz de Vincent Price. También. Vincent Price salía... Salía su voz, o sea, no salía el... Porque en Scooby-Doo sí salía él, ¿no? O sea, bueno, su dibujo. Sí. O sea, él sí era como que Vincent Price está ahí, pero había un capítulo de los Pecapiedras donde también salía la voz de Vincent Price. Pues sí, con esa voz. También es la voz de Thriller, ¿no? La voz de claro, Thriller. Sí, el video de Thriller, esa risa. Esa voz. Y nunca olvidemos el especial de los Muppets con Vincent Price. Vincent Price. Sí. Wow, está en todos lados. Ajá. Vincent Price es... Desde Michael Jackson. Poderoso. Es muy grande. Desde Michael Jackson hasta Scooby-Doo. También salía en Batman... De los 60s. Era el hombre huevo. Ah, el hombre huevo. Uh-huh. Sí, es cierto. Wow. Vincent Price era el hombre huevo. Sí, ¿no? Era la onda. Y un montón de películas de serie B malísimas. Sí. Pero con él ya mejoraban. Sí. Y, pues, como estamos diciendo, un montón de adaptaciones cinematográficas de cuentos de Edgar Allan Poe. Y ya como nada más como colofón, me gustaría decir que también aparece ahí. Tal vez deberíamos dedicarle un podcast entero a Stephen King. Sí, yo también lo pienso. ¿A Stephen cuentos, King. Novelas, Stephen King? Porque, digamos, es que es chistoso, pero en realidad es el escritor de terror, como... Sí, o sea, contemporáneo. Actual, sí. Sí, es del siglo XX. Ajá, y digamos, es también da para mucho de da platicar, para bien y para mal. Es que es eso, ¿no? Como que tiene todo. Cosas buenas, pero... Y cosas que rayan en pero, lo ridículo. Pero él lo sabe. Yo al estar haciendo el de Poe... Ajá. O sea, igual llegué a un documental de Lovecraft, medio me lo eché, y luego llegué a uno de Stephen King. Ajá. Y dije, nah, pues a ver qué tal, pues nada más por gusto, así de ver. Y está padre que él lo dice, así como... O sea, yo estoy consciente de que, o sea, si quieren leer a los grandes, ajá, yo no soy uno de ellos, así de váyanse a otra parte. O sea, él está consciente de que pues, es un escritor, o sea, que no es de los grandes ni nada, pero su influencia en el terror es enorme. En el terror y también, no sé, ha de ser de los escritores que más adaptaciones tiene al cine, televisión, ¿no? A televisión, ¿no? Y, bueno, y deja, ya deja eso, es de los... Creo que sí es el escritor que más publica al año. Seguro ahorita está publicando un libro. O sea, saca como 2-3 libros al año. Sí. O sea, como diablos. Creo que de hecho hubo una época en su vida en la que había restricciones en ese sentido como para publicar demasiado y empezó a publicar con otro seudónimo, como ajá, para así como él sacaba como 10 libros, era así como pues 5 son de Stephen King y otros 5 de este dude. Y Stephen King digamos que no tiene control de calidad. O sea, no, como puede. Lo que le salga, sí. Puede ser ese payaso. La cartera asesina. La cartera asesina y el teléfono se enamora de ti un día. Y empieza a matar gente. Empieza a matar gente porque solo quiere llamarte a ti. Pero tiene cosas como Carrie. O como El Resplandor. Ajá. O como El Resplandor. Y dices... O como Misery. Entonces dices, wow, pero al mismo tiempo tiene otras porquerías que dices, qué demonios. Y también tiene estas ondas que no son... Como hablando de cosas que no son de terror, como Stand By Me, o como Shawshank Redemption, o esas cosas. No siempre de terror, sino a veces es como de gente en la cárcel a quien violan. Es terror de otro tipo, pero... pero no, y niños perseguidos por Kiefer Sutherland. Perseguidos por Kiefer Sutherland. Con navajas. Sí.
y los bullies más malos que hay en sí, el... ¿no? Los más crueles de todo el universo. Sí, todos los bullies más... Ya lo habías mencionado, sí, ¿no? Sí, pues los de Stranger Things justamente sí. son bullies al calibre de Stephen King. Pero yo creo que valdría la pena hacer un podcast algún día de Stephen King. Solo de él, porque la verdad es que... No, pues ese es muy influyente, o sea... Sí, lo vale. O sea, ojalá no se muera, porque siempre que ojalá alguien no se muera se muere. Que además solamente hay que decir que además tiene la cara más horrible sí, del es mundo. Muy, muy feo. Extremadamente feo. Sí, vale. Y desde que tiene Twitter como también blasfemia. Como que se suelta, ¿no? Tiene mucho demasiado. No, no, no lo sigo en Twitter. No, no, no lo he visto en Twitter. No, yo tampoco lo he seguido en Twitter. Porque también era así como, oh, este Stephen King dice, va a contar su historia más terrible en un tweet. Y ya dices, Donald Trump. Y ya es así como, ah, pero lo dice Stephen King. ¿Qué les parece? Ya estoy trabajando al mismo tiempo que tuiteo. Estoy publicando 8 novelas. Sí, una es de un tuit asesino. Es una novela postmoderna. Sí, yo también cuando vi fue así, ah, Stephen King en Twitter. Está padre. Está porque padre. Porque padre está vive, como que según se vive en su pueblito, ¿no? Nunca ha salido de su pueblito, ajá, que es como en Maine. Ajá. Y así, o sea, es del equipo de béisbol del pueblo. ¿Verdad? Es un vato, es un redneck. Básicamente así como que resulta ser bestseller mundial, ¿no? Además siempre con sus camisitas de cuadro. Con sus camisitas de cuadro. Sí, sí, es que si tú lo ves en la calle dices, pues es un dude. Muy feo. El dude más feo que he visto. Mucho tiempo. Horrible. Iba a la feria del feo, de los feos del pueblo. Ya nadie nos está escuchando. Ya nadie nos está escuchando. Ya se volvió a caer. Cuánto. Bueno, quedan 5 minutos. También como... ¿Sí? Otra que sale, que también es como... En esta categoría, Agatha Christie un poco. Agatha Christie. Agatha Christie también, ¿no? Y también... ¿Su legado vampírico, no? No, ella no tiene legado ¿no? vampírico. Ella es... maté a alguien con un asador. Sí, ah, sí, el mayordomo es el culpable. Ah, bueno, eso es todo. Es como misterio de... Sí, porque es el misterio. Y con sus detectives, la señorita Maple y Hércules Poirot, que son así como... Los juegos por ejemplo de mansión, ¿de quién fue? Ajá, es como club. ¿Quién es el principal? Precisamente esta como escena de los... He reunido aquí a todos. Porque uno es Agatha Christie. Eso es Agatha Christie. Y que además también es chistoso con Agatha Christie el asunto que también tiene una cantidad de libros impresionante sí. y tiene dominado a los gringos en alberca, ¿no? Y, o sea, es donde como el bestseller de una alberca estará leyendo Agatha Christie. Tiene un libro de Agatha Christie. Es como bestseller de aeropuerto, ¿no? Uh-huh. Sí. También, sí. Ella, ¿y cómo se llama el de...? Sí, ¿la Guerra Fría? No. Fue el psicoanalista. Guerra sí, Fría también. Krishna, yo, no. No. Ay. Clancy. Jack Ryan, Tom Clancy. Ah, Tom Clancy. Dios lo tenga en su gloria. Tom Clancy ya está aquí. Ay, que murió el año pasado, Tom Clancy. ¿Ah, sí? Sí. Sí, Tom Clancy murió hace un año. Super aeropuerto, ¿no? Sí, no, aeropuerto time forever. Sí, son como de conspiración y policíacas y... Yo no sé como de conspiranoia. En los de... Duty Free, ahí al lado de sí, los perfumes, sí. está Tom Clancy. Tom Clancy y Agatha Christie. Sí. De hecho, Agatha Christie, también me desearía hablar de Agatha Christie, sí. porque es fantástica. Sí, está padre Agatha Christie. Entonces, ahí díganos qué otros... Aparte de Lovecraft, quieren que hablemos... De Lovecraft va a pasar. Sí, va a pasar. Porque también, viendo la respuesta, sería va a pasar. Como un imán de visitas. Sí, entonces, debería... va a pasar. Sería tonto dejarlo pasar. Sí, miren, de hecho... Ah, miren, vamos a leer un poquito de lo que respondió la gente, ¿no? Miren, dicen Cicerón, Hermann Hesse, Kawabata, Cortázar, Dickens. Dickens ya tiene video. Dickens pues es el de Libertés, ¿no? Anna Frank, Dostoyevsky. ¿Anna Frank qué? Ahí es otro de mis rants más grandes. Uy, en la vida. Ya pues, estoy de acuerdo en ese rant. Pues un diario nomás, ¿no? Pero además, es que además... ¡Oh, Anna Frank! Solo porque se los dejaron en prepa. O sea, Anna Frank es un libro horrible. ¡Wow! Tiene buenas reflexiones. Quítenle el micrófono. Tiene buenas reflexiones. Ah, a pesar de todo, sigo parece pensando que la gente y... es buena. O sea, sí, sí, pero... Pues, pensaba muy bien. De una niñita. Escucharon o sea... aquí en Bully Magnet. No es el diario de cualquier niñita. Una bueno, niñita que ajá. los nazis, que los nazis iban a llegar a pisotear a su familia. De hecho, que los nazis mataron. Mataron. Sí, pero a pesar de todo, por creo eso, que la gente es buena. Es horrible. Sí, sí. No, sí tiene sus cosas. Yo, o sea, pero no le pondría ahí como escritores no. que los que no, quieres hablar de un inframundo. No, pero como un referente histórico, sí. Sí, sí no como una obra literaria. Creo sí, que, creo que estos podcasts literarios dan para... sí, pero... dan para bastante.
Jaime Sabines, nos dicen. Faulkner. ¿Por ahí cómo se llama? Ay, el Hemingway, que también se dio con la escopeta, pero de aquí, el, bueno, no, el es, en español, el de las fábulas, ¿cómo se llama? Ah, Horacio Quiroga. Horacio Quiroga. 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 Después dije, ¿por qué no pusimos a Horacio Quiroga también? Ah, ahí? Quiroga, ajá. Claro. Pero Quiroga no es mexicano. No, no es mexicano, pero es de no, no es español, ¿no? No, no, no. ¿Habla hispana? Es de algún país de Sudamérica. Es peruano, chileno. No recuerdo bien. Okay. Pero... Bueno, pero es habla hispana y no pusimos a nadie de habla hispana. No, ¿verdad? Sí, sí. Está super... Y Horacio Quiroga es un buen referente. Sí. Y también es súper... Pero ya había alguien con una escopeta que era Hemingway, entonces... Ya no puede haber dos escopetas. No puede haber que se dos que se dispararon con una escopeta. Sí, entonces nos está acabando el tiempo. Sí, ya se nos acabó así el es. Tiempo. Ah, no, es uruguayo. Ya. Claro, uruguayo. Es uruguayo. Lean a Quiroga, está muy padre para sí, la época. Sí, está padre Quiroga. Bien. Pero bueno, ya, ahora sí ya se nos acabó el tiempo. Ya nos terminó ya el tiempo. 30 segundos. Muchas gracias. Sí, una disculpa a todos los que nos acompañaron en vivo. Hoy tuvimos muchos problemas con el internet. Pero Rejas los ignora. Ah, pero Rejas los ignora. Sí, no, los estuve ayudando mientras se pudo, pero no se pudo hacer mucho más. Así que ahora sí, nos vemos. Dejen sus comentarios, suscríbanse. Bye. Adiós. Bye. Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube con el usuario Bully Magnets. También suscríbete a nuestro podcast en iTunes y en la app de Mixler para tener lo más nuevo de nuestros contenidos siempre a la mano. Deja tus comentarios, suscríbete, compártenos con tus amigos y recuerda, Bully Magnets, donde la historia en verdad es divertida.